En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Novena del Patronazgo en Arenas de San Pedro, en el cuarto centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara. Invocamos, rezamos y pedimos, bendecimos y damos gracias. A todos vosotros aquí reunidos para celebrar la novena del Patronazgo de San Pedro de Alcántara, Dios, Padre de las misericordias, os conceda su gracia y su paz. Siempre empezamos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Hoy también. Oh San Pedro bendito y glorioso, que de arenas hiciste tu hogar, hoy tu pueblo te canta gozoso como a guía y patrono sin par. Oremos como San Pedro de Alcántara, y como oraba él, hagamos nuestras sus palabras. Con él decimos, alto y glorioso Dios, ilumina mi corazón y dame fe recta, esperanza firme, caridad perfecta, humildad profunda, inteligencia y entendimiento para cumplir tus mandatos. Dame, Señor, tu gracia para que te ame con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi voluntad, así como tú lo mandas. Prepara, Señor, una agradable morada para ti en mí, para que, según la promesa de tu santa palabra, vengas a mí y reposes en mí. Mortifica en mí todo lo que desagrada a tus ojos y hazme según tu corazón. Enséñame, alúmbrame, enderézame y ayúdame en todas las cosas para que ninguna cosa haga ni diga sino lo que fuere a tus ojos agradable, para que solo a ti, Señor, ame, a ti solo busque y en ti solo repose y more por los siglos de los siglos. Hacemos esta lectura y meditación. La admirable penitencia y pobreza de San Pedro de Alcántara. Del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Paréceme fueron 40 años los que me dijo había dormido solo hora y media entre noche y día. Lo que dormía era así, sentado, la cabeza arrimada a un maderillo que tenía hincado en la pared. Echado, aunque quisiera, no podía, porque su celda no era más larga de 4 pies y medio. En todos estos años jamás se puso la capucha, por grandes soles y aguas que hiciese, ni calzado en los pies, ni otro vestido que un hábito de sayal, tan angosto como se podía sufrir, y un mantillo encima. Decíame que en los grandes fríos se quitaba el mantillo y dejaba abiertas la puerta y ventanilla de la celda, y luego se cubría para que se sosegase el cuerpo con ponerse más abrigo. Comer al tercer día era muy ordinario. Este santo hombre estaba grueso de espíritu y así tenía el mundo debajo de los pies, que, aunque no se haga tan áspera penitencia como él, muchas cosas hay para repisar en el mundo, y el Señor las enseña cuando ve ánimo. Hacemos un breve silencio después de escuchar esta historia, esta vida. Pensamiento de San Pedro de Alcántara. En el cuerpo demasiado regalado está muy mal dispuesto el espíritu para volar a lo alto. Damos gracias a Dios y le pedimos. Damos gracias a Dios por la admirable penitencia, la altísima contemplación. Damos gracias a Dios por este ejemplo vivo en el seguimiento de Jesucristo. Damos gracias porque San Pedro de Alcántara es
guía y maestro de espíritus, reformador de la Iglesia, predicador del Evangelio. Damos gracias y bendecimos, pidiendo gracia al celebrar estos 400 años de su patronazgo en Arenas de San Pedro, de su espíritu en tantos devotos, en el ejemplo a toda la Iglesia y a todos los cristianos. Demos gracias a Dios. Mira qué bonito es esto. Enséñanos esa hoguera que te consume en amor. Es el secreto mayor de tu vida siempre austera. Hallaste camino real en Jesús crucificado. Ruega a Cristo, Pedro amado, por tu patria terrenal. Y el responsorio que todos rezamos y sabemos de memoria. Soberano Redentor, a quien Pedro sirvió fiel todo el tiempo de su vida, de modo que detenida fue vuestra ira por él. Haced, Dios mío, el favor de que sea concedida nuestra súplica rendida por su mérito y tu amor. Pues a Teresa, Señor, disteis palabra cumplida, que quien en su nombre pida os tendría por deudor. Haced, Dios mío, el favor de que sea concedida nuestra súplica rendida por su mérito y tu amor. Rogad, Pedro, por nosotros a la divina bondad, para que así consigamos su soberana piedad. Dios omnipotente y eterno, que por tus santos obras maravillas en favor de tus hijos, escucha los ruegos y súplicas que por nosotros eleva hasta ti San Pedro de Alcántara, y concédenos abundantemente los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y recordamos a Santa María, Nuestra Señora, la Virgen del Pilar de Arenas, que ruegue por nosotros, Madre de Dios y Madre nuestra. Y volvemos a decirle al Santo cuánto necesitamos: la salud, la compañía, la conversión, la libertad, la inteligencia, el don del Espíritu. Miramos si tenemos una estampa o la imagen del santo, o en nuestro interior, o un crucifijo, o a Santa María, y recibimos la bendición. El Señor esté con vosotros, en vuestra casa, en vuestro espíritu. Que el Padre de las misericordias, de quien es todo bien, os conceda salud y paz. Que Cristo el Señor, que es firme esperanza para los que creen en Él, os colme de sus bendiciones. Que el Espíritu Santo llene vuestras vidas, su amor las encienda, consuele y alegre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre vosotros, y os acompañe siempre. Amén. Bendecimos y damos gracias. Paz y bien.